llegamos a Miami. Estamos en Fort Lauderdale, hasta donde llegó nuestro vuelo. Y acá nos estamos tomando este tren que se llama Three Rail, que sale 3.75 para conectar Fort Lauderdale con el aeropuerto de Miami. Y bueno, llegar a Miami Beach por fin. Día en Miami lo decidimos arrancar bien playero. Estamos en Ocean Drive. Yo creo que el punto más famoso de todo Miami. Están los principales bares, algunos de los hoteles más tradicionales y además porque está frente al mar. Cualquiera que viene a Miami Beach tiene que pasar por Ocean Drive, el lugar de encuentro. Bueno, y de esta manera llegamos a Wingwood, un lugar donde queremos ver colores, queremos ver arte y bueno, que también es uno de los más famosos de Miami, sobre todo desde la aparición de Instagram. Como pasa mucho con el turismo, Instagram marca tendencia, marca los lugares y bueno, tenemos expectativas sobre este lugar, vamos a ver qué encontramos. Hola. ¿Qué bueno, ¿qué te pareció el lugar? Están, ¿cómo se dice? Chido. Chido. Están guay. En Argentina se dice, es un caño. Un caño. Bueno, y eso básicamente fue Wingwood, un lugar que vale la pena. Hay un montón de color, un montón de arte y un montón de fotografía por todos lados, gente sacando sus fotos. Está el artista Cobra, que es un artista de Brasil, que a mí me gusta mucho particularmente. Pero bueno, aun cuando uno no conozca tanto de arte, es solo venir, caminar entre tanto color. Es muy entretenido. Bueno, la gente aquí viene también muy bien vestida, con su mejor ropa. Y es divertido de ver aquí.
tratando de entender por qué Miami es lo que es. Y bueno, la conclusión que yo saco es muy simple. Y es que siempre, siempre, siempre detrás de un lugar tan famoso como es Miami, hay un lugar, hay una belleza natural impresionante. Y bueno, es lo que vemos acá. Esto es más allá del lujo, más allá de la noche, más allá del dinero. Miami es un lugar precioso. Es un lugar que cualquier persona podría disfrutar. Yo creo que este mar turquesa que tenemos atrás es un atractivo para cualquier persona.